Soy Rosina Pañez, me operé hace un mes del bimaxilar con el doctor Hernández Alfaro. Hace 10 años me habían diagnosticado que tenía un problema en mandíbula y que con el tiempo empeoraría mi respiración. Y al principio pensé que operarme me daba pánico y no lo hice, pero es verdad que al cabo de los años el tema empeoró y al final me decidí a operarme. Ahora que llevo un mes, creo que tendría que haberlo hecho hace 10 años porque no ha sido ni mucho menos tan horrible como lo que imaginaba. A la semana, la primera semana sí que es dura, pero después, viendo los cambios, pues súper contenta de cómo he quedado. Además, el tema físico del perfil, cómo me ha mejorado la cara, pues estoy muy, muy contenta. Yo noté diferencia respiratoria desde el principio, porque yo no sabía que no respiraba tan bien, pensaba que respiraba bien, pero yo hago yoga y meditación y el primer día que hice meditación después de la operación, que fue al tercer día, ya me pareció increíble poder respirar con tanta facilidad y aguantar también la respiración y ser tan profunda, y eso me animó muchísimo. Y por las noches se notó que sí que puedo respirar mejor, aunque es verdad que al principio las noches son un poco duras con la operación, y yo creo que lo voy a notar más a futuro, pero sí que con la meditación he notado mucho cambio. Estoy muy contenta de poder respirar mejor, así que repetiría muchas veces esta operación y lo tendría que haber hecho mucho antes.